¿Cómo eliminar naturalmente cristales de ácido úrico en articulaciones? La enfermedad conocida como gota se debe a una mayor producción de ácido úrico en la sangre. Cuando esto sucede, los síntomas suelen ser bastante dolorosos. Para evitarlos, puedes leer el siguiente artículo, donde aprenderás cómo eliminar naturalmente cristales de ácido úrico en articulaciones. La gota es una enfermedad que afecta a muchas personas, sobre todo los adultos mayores. La superproducción de ácido úrico que se aloja no solo en la sangre sino también en las articulaciones, puede ser un signo de problemas en los riñones o también que se está consumiendo demasiadas purinas. ¿Cómo reducir el ácido úrico? 5. Este vegetal aporta 7,3 miligramos de purinas por cada 100 gramos. Por lo cual, es ideal para reducir el ácido úrico y prevenir la gota. Esto se debe también a que el agua ayuda a eliminar los cristales de ácido úrico que se acumulan en las articulaciones y provocan mucho dolor. Bebe una buena cantidad de agua por día, más de 2 litros, además de consumir alimentos que la contengan. Además del pepino, son buenos los zapallitos, el zapallo y algunas frutas. Las causas más comunes de la gota o acumulación de ácido úrico son: presión sanguínea alta, obesidad, problemas crónicos en los riñones, leucemia, psoriasis, anemia, antecedentes familiares, consumo de alcohol. La gota se produce cuando el organismo tiene que procesar demasiada cantidad de proteínas provenientes de ciertos alimentos, como es el caso de las carnes rojas. Una parte de este componente se elimina a través de la orina y el sudor, pero una cantidad queda en el organismo. Si este valor es superior a los niveles normales, empezará a depositarse en diferentes lugares, como por ejemplo la sangre y las articulaciones. Es por ello que los cristales de urato son muy dolorosos, causan inflamación, enrojecimiento y sensación de tirantez o presión en determinadas zonas, sobre todo en el dedo grande del pie o en las manos. En menor medida se manifiesta en las rodillas, los tobillos, los pies, los hombros y los codos. Receta para eliminar naturalmente los cristales de ácido úrico en articulaciones. Para realizar esta receta de zumo que reduce el ácido úrico en las articulaciones vas a necesitar los siguientes ingredientes: un pepino mediano, 2 tallos de apio, una rebanada de limón, una cucharadita de raíz de jengibre rallado. Limpia bien todos los ingredientes, corta el pepino y los apios en rebanadas, coloca en el procesador o licuadora. Luego añade la rebanada de limón y el jengibre. Procesa bien hasta formar un batido homogéneo. Bebe todos los días, mejor si es en ayunas, y repite una segunda ingesta en algún momento del día que prefieras, puede ser por las tardes cuando regresas a casa.
Además de beber este zumo o licuado, es bueno que reduzcas tu ingesta de purinas y que hagas ejercicio, al menos que salgas a caminar. Remedios y recetas caseros para el ácido úrico. Si estás teniendo problemas con los niveles de ácido úrico en tu sangre o articulaciones, es bueno que aproveches los beneficios de estas recetas caseras. Extrae el zumo de 4 zanahorias, un mango, una rodaja de piña, 30 gramos de fresas, un pepino y un limón, todo por separado. Mezcla y bebe inmediatamente por las mañanas. Si las molestias regresan, repite por las tardes. En un litro de agua fría verter 30 gramos de arándanos y calentar hasta que hierva, dejando 3 minutos. Tapa para que repose unos 10 minutos y cuela. Bebe hasta 3 vasos por día. Mezcla 3 cucharadas de aceite de romero y 3 de aceite de soja y masajea en la zona que duele por causa de la gota. Haz un zumo de tomate y bebe 3 veces al día, deben estar bien maduros. También puedes empezar a consumir más tomates en tus comidas, mejor si están crudos. Haz un emplasto con bicarbonato de sodio y un poco de agua y coloca en la zona afectada, para desinflamar y reducir el dolor. Machaca 2 dientes de ajo y mezcla con una cucharada de salvado de trigo y una de vinagre de manzana. Realiza con esta pasta un cataplasma y coloca en el área afectada. Licúa 2 hojas grandes de col y aplica donde te duele mediante masajes circulares, de 2 a 3 veces por día. Hierve media cebolla en un litro de agua por 3 minutos. Deja reposar 5 minutos, cuela y bebe una taza, repite 3 veces al día. Si no te gusta mucho el sabor, puedes añadir una taza de miel. Hierve un puñado de barba de mazorca o maíz en medio litro de agua, durante 10 minutos. Retira del fuego, cuela y bebe hasta 3 tazas por día. Hierve en medio litro de agua 3 ramitas de perejil, 50 gramos de col y media cebolla, por 15 minutos, retira del fuego, cuela y deja entibiar. Antes de beber, coloca el zumo de un limón. Se aconseja consumir antes de almorzar. Pon a hervir medio litro de agua y vierte 2 cucharadas de flores de saúco. Tapa, cuela y deja refrescar. Bebe a lo largo del día, si quieres endulza con un poco de miel. Corta de manera horizontal un tallo de aloe vera y extrae su gel. Coloca en las áreas afectadas por el exceso de ácido úrico, o puedes aplicar directamente la penca cortada del lado del gel contra la piel.